¿Qué tal, amigos de Cine Gamers? Y bienvenidos a esta inauguración oficial de streams que estamos volviendo a hacer. Se puede decir que es como una edición 2.0 o algo así. Y veamos cómo nos va ahora aquí. Ya llevaba un rato haciendo esto. Ya llevaba un rato invitándolos a verme por Twitch. Pero lo estaba haciendo un poco menos oficial, no lo anunciaba ni en mi Twitter, así de manera. O sea, de repente sí decía, estoy streameando, pero no le decía, ok, va en serio. Ni les había subido un video a YouTube para que ustedes supieran lo que estoy o no haciendo. Y para la gente que dice, oye, ¿por qué estás viendo para allá? Es que por acá está la pantalla. Pero aún así es muchísimo más fácil, bueno, ver de aquí a acá que verlos acá arriba, era un poco más complicado. Y me gustaría, voy a intentar todo lo posible de jugar ahorita, no solo Batman, sino varios juegos así en general, en el transcurso de las semanas, meses. Pero ahorita que estoy empezando con Batman, en teoría se está grabando. Entonces, como se está grabando, lo que vamos a hacer es digo, ahorita voy a quitar la cámara, ahorita me están viendo, pero ahorita que ya empiece a jugar bien, bien, como me lo voy a jugar en Xbox One. Voy a tratar de subirlo a, o resubirlo más bien a YouTube el día de mañana. Si no lo ven en YouTube, en mi canal, significa que o sea, yo lo resubí, pero me marcaba copyright. Entonces, como me marcaba copyright, pues no lo desbloqueé. Cuando me dice la opción, ¿lo quieres desbloquear? Sí o no, para que ya lo vean, lo voy a borrar porque pues no, pues no se puede. Y ya más adelante, que eso lo dije en un video en la tarde, avisando que iba a estar haciendo streams. Más adelante lo que voy a hacer va a ser. Ya lo que iba a hacer más adelante. Ah, sí, pues grabo normalmente los desafíos, si es que llega a tener desafíos de depredador y de combate. Y no sé, igual dependiendo si les empieza a gustar esto mucho, empezamos incluso a cómo se le dice por ahí. Lo vuelvo a jugar en modo plus, porque creo que el modo plus por ahí va a venir. Entonces vamos a ver cómo nos va, cómo vaya llegando la gente y eso. Bueno, aquí voy a estar leyendo comentarios y eso para ver sus opiniones. Y bueno, aquí pueden ver que la beta ya está, ya se acabó. La intenté jugar hoy y, oh sorpresa, ya no hay beta para Peter. Vamos a ponerle aquí, vamos, como es la primera vez que, o hace mucho tiempo más bien que no streameaba aquí con Skype, o el gato, no estoy seguro cómo lo están viendo, pero me imagino que lo están viendo bien, quiero suponer. A ver, déjenme nada más un momento. Vamos a quitar la cámara. Ah, no, creo que quité fue el juego. Ahora sí, vamos a quitarme. Y no sé si me están oyendo. Ah, no, creo que quité fue el juego. Ahora sí, vamos a quitarme. Al Duvalin, hola, ¿cómo estás? Puedes decirme si me sigues escuchando. Y no sé si me están oyendo. Ok, pues si necesitan que le suba al juego o si necesitan que le suba lo que sería mi voz o bajarle, avísenme para que lo haga, ¿no? Entonces vamos a aplicarle aquí, buscando guardados, pues no tengo. De hecho podría jugar una con ustedes y tener otro guardado para mí, pero la verdad es que si me avanzo más que ustedes, luego me voy a sentir. Vamos a ver qué dice dificultad, pues la de hombrecitos, ¿no? Digo, para jugarlo en fácil, váyanse a ver a youtubers que juegan con las nalgas, pero aquí no. Subtítulos los voy a dejar porque luego no se entiende bien lo que está diciendo, entonces vamos a dejarle subtítulos. Pista sí, brillo un poquito más, salida de audio, altavoz grande, creo que está bien, vamos a continuar.
Que dice el juego cuenta con una función de autoguardado. Ok. Y no creo que ahorita valga la pena ponerse a explorar tanto, así que vámonos luego, luego a ir a nueva historia. Pues gráficamente, bueno, creo que no cuento para decir cómo se ve gráficamente, aunque parece que, oh, ese será quien creo que es. Creo que es el Joker. A mí me están diciendo que si le puedo subir un poco más el audio del juego, entonces ya se lo subí, espero que se oiga un poco mejor. Y aquí, ¿qué hago? Ah, es que tú lo prendes. Oh. Y así fue como ocurrió. Así acabó. Fue como Batman murió. Incineramos al guasón hace 9 meses. Yo presioné el botón y quemé a ese bastardo. Después, esperamos. Ciudad Gótica se preparaba para la lucha por el poder. Pero no sucedió. La criminalidad bajó. Sabía que la guerra era inminente. Solo faltaba que alguien apretara el gatillo. De nada, ahí ya saben que si necesitan que le cambie algo en audio, si me oyen más fuerte, más débil, ya saben, y aquí yo hago lo que se puede. Esto creo que lo vimos en el E3, ¿no? Digo, si ustedes vieron el E3 y vieron el video que se hizo, creo que fue en la conferencia de PlayStation. Ok, pues puedo mover la cara, ¿no? Gracias. No hay problema. Y bien, ¿qué deseas? ¿Lo de siempre? Gracias, cielo. Y bien, ¿qué desea? ¿Lo de siempre? Claro. Bien, ensalada de pollo sin aderezo. No, ¿sabes? Hazme unos waffles con tocino. No se lo digas a mi esposa. Lo que usted diga. Ah, y si quiere más café, me avisa. Lo siguiente, unos waffles con panceta aparte. Lamento mucho interrumpir su cena, agente Owens. Pero hay un tipo. Ah, las reglas de los fumadores que no pueden fumar en lugares cerrados. Dios los bendiga. Digo, yo no fumo. Y sinceramente se me hace una patada en las bolas la gente que fuma y no respeta a los que no fumamos, porque al final de cuentas, si ellos se quieren autodestruir, pues es su vida, ¿no? Y y nosotros no podemos hacer nada, pero que también a nosotros nos la destruyan, pues ahí sí no está chido. Creo que era de este lado. Sí, era aquí. ¿What? Disculpe, señor. Aquí no se puede fumar. Y
O sea, ¿qué pedo? Creí que estaba jugando Batman, un juego de zombies. What the fuck? De aquí podemos disparar. Cagado que en un juego de Batman podamos disparar. ¿Qué pedo? Scarecrow. Sí, aquí está el mundo de la unidad, pero se veía en Scarecrow, sí, ahora estamos regresando a la trilogía original de Batman. Se había muerto. Yo me acuerdo que se había muerto en... el 1. Ayer había 6.3 millones de personas en Ciudad Gótica. Hoy no son tantas. Los únicos que se quedaron en la calle son aquellos que aman el caos. A huevo. Los únicos que se quedaron en la calle son aquellos que aman el caos. Mejor de Ciudad Gótica. Escoria. Criminales. Aquí estamos, no se preocupen. Vamos a hacerles frente y en qué forma. Los buenos no abundan para hacerles frente. Me dicen que en la tablet no se está viendo, pero no sé por qué. En tan solo 24 horas perdimos el control total de la ciudad. Sí, insisto, en tablet igual y como no tengo partner, puede ser el pedo, ¿eh? O sea, quizás por eso, si lo estabas viendo bien en la computadora y en tablet no, quizás sea ese problema. Yo también, aunque luego veo a gente que tiene partner, tengo pedos para verlos en mi tablet o a veces en el celular, pero eso ya puede ser cosa de tu dispositivo móvil también. Uf. Bueno. Oh, sí, como en la vieja escuela. Dios mío. Tiene que quedar algo en Ciudad Gótica que merezca la pena. Y eso me queda aparte. Sabes, y para los veteranos de City, esta madre funciona como siempre. Todavía sabes cómo hacer una gran entrada. ¿Cómo va la evacuación? El último autobús abandonó la zona hace una hora. Menos mal que mi pequeña consiguió salir a tiempo. Ahora empieza la función. ¿Alguna pista de Crane? Rastreamos un vehículo militar desconocido circulando por Chinatown. La única pista de esta noche y lograron esquivarnos. No disponemos de hombres suficientes por la evacuación. Si lo encuentran, que tus hombres no combatan. Yo me encargo. ¿De verdad crees que el espantapájaros es capaz de detonar un arma química en Ciudad Gótica? No voy a dejar que ocurra, Jim. Por si necesitan contactarme, será una larga noche.
Atención, tenemos un 1033 en el sector. Patrulla desaparecida. Unidad 247. Posible agente caído. Hey, pues parece que sí es la misma ciudad. Siempre es igual. Qué cabrón se ve. ¿Cómo está mi padre? Está aguantando. De algún modo siempre lo hace. ¿Cómo está mi padre? Neta, qué cabrón está se aguantando. Ve. De algún modo siempre lo hace. Bien, te envío la ubicación del coche patrulla. Ten cuidado porque no se ve. Neta, qué hermoso se ve. No mames. Hasta la lluvia, no me jodas. No, es que no me la creo, se ve demasiado bien. Nunca pensé que el espantapájaros tuviera las agallas para hacerlo. Nos cayó la boca. No, por favor, esta ciudad ya no es tuya. Bien, sí, el sistema de peleas es el de siempre. Dios mío. Oh, sí. Como que dice, a ver, si lo quieres en difícil es porque ya estás OP. Entonces no me jodas. No mames, qué bello se ve. A salvo. Gracias, Batman. Pensé que me mataría. ¡Vámonos! La ciudad está sitiada. No hay nada que hacer. La ciudad está sitiada. No hay nada que hacer. Quédate aquí. Mandaré a alguien para recogerte. ¿Qué haces? Equilibro la balanza. Ay, que va a llegar, que va a llegar. Que va a llegar, que va a llegar. Oh, Dios mío. Oráculo, rastrea ese vehículo militar. Una patrulla inició la persecución. Te pasas no. La ubicación. A ver. Le aceleramos. Tira a tus hombres, Jim. Gol, Oscar 56, aquí el comisionado Gol. Cancelen la persecución, es muy peligroso. Señor, ya estamos aquí. ¿Podemos Nathan, no puedo expresar mi emoción en estos momentos. ¡Que nos escapen! ¿Qué? Acaban de disparar un lanzacohetes. ¿Quién diablos son esos? 56, retrocedan, es una orden. ¿Ah, sí? Batman se encargará. No te preocupes, Jim. Ok, es ya era con B. Debo detener el vehículo e interrogar al conductor. Ay, la verga. Ey. Ah, no manches, está cabrón. Yo que no soy muy bueno con la hacienda. Ya no lo veo. Ahí está. ¡Qué belleza! El vehículo ya no es problema. Ahora no, mames. Y descubrir lo que sabe. Neta, no, mames. Ahí este güey está corriendo. ¡Ay, Dios! ¡Apártate
No, gracias. No estoy vivo para que me inyecten esas mierdas ahí. ¿Dónde está? No te diré nada, Batman. ¡Habla! O te romperé todos los huesos. Está bien, está bien. Trabaja en un penthouse de Chinatown. Lo juro, es todo lo que sé. Si me mientes, te romperé la otra. ¿La otra qué? ¡Ah! Oráculo, mira el análisis químico que justo envié. Claro. Es lo que creo que es. La nueva toxina de Crane es una muestra limpia. Es verdad. Prepararé un análisis químico en la baticomputadora. ¿Qué vas a hacer? Hay que visitar al espantapájaros. Tiene un refugio cerca. Ojalá esta pista nos conduzca hasta él. Este es el lugar. Perdón si me pongo a mover la cámara mucho ahorita que sale Bárbara y eso, pero es que si se dan cuenta también desde atrás se ve como que como por espejo la imagen, arriba, abajo. Entonces soy como un niño con juguete nuevo y tengo que aprovechar cada cosa que me están dando del juego. Entonces hay una super disculpa. Al Dugalin me está diciendo que se ve genial el juego y estoy completamente de acuerdo contigo. Se ve de no pinches mames. ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, aquí. Ok, tengo que aprender a detener a esos güeyes con rojo ahora. Y en las bolas. Bueno, está bastante fácil para un veterano como yo en los juegos de Batman. Todavía no puedo usar modo detective, qué tristeza. A ver. Según esto, es eliminación. ¡Cállese! La dos invertida de Batman, por favor. ¿Y quién está? ¿Es Hiedra de Mazar? Señor, es Batman, está aquí. Esperabas encontrarte conmigo, Batman. Siento tener que decepcionarte. Echa un vistazo a esa cámara. Quiero que conozcas el terror que se avecina. Escucha, bicho raro. Vamos a salir de aquí con mucho cuidado. Si intentas algo estúpido, te vuelo los sesos. Adorable, pero solo uno de los dos saldrá de esta celda. No, no sabía que salía Hiedra en el juego. Nada como la inmunidad natural. Hola, Hiedra. No sé nada. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué te encerró el espantapájaros? Hola. Yo sí le dije hola. Ni un hola. Habla. ¿Y si yo no quiero? Quemaré todas las plantas de Ciudad Gótica. Empezó con una reunión. ¿Qué reunión? Estaban todos. El pingüino dos caras, acertijo.
Incluso la pobre Harley. El espantapájaros tenía un plan. Que juntos podríamos acabar contigo y controlar Ciudad Gótica. Esa es la idea. Sobre a huevo. Sí, creo que esa era la idea. Le dije que no me interesaban sus juegos patéticos de humanos. Y cuando recuperé el sentido, estaba encerrada. Es una pena que su toxina no me afecte en absoluto. La naturaleza siempre gana. Oh, no. ¿Alguna vez aprenderá? Voy a jugar como con ella, digo, si ya fuimos policía. Tú vienes conmigo. Solo tenías que pedirlo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uy, otro para Batimóvil, por favor. ¡Vamos, vamos, vamos! Acorralamos al objetivo. ¡Quieto! ¿Cómo que su seguro soy yo? Confirmado, es Batman. Señor, el tanque que tienen de apoyo no está tripulado. Bien. Pensaba que sería difícil, solo se necesita un tanque. Y nosotros. Este es el explosivo. Lanzacabos. Hicimos un ejército. ¿Qué desperdicio? Hicimos un ejército. ¿Qué desperdicio? ¿Dónde está? Aquí está. Ya está, gente. Control remoto de la tumor. Qué brutal, o sea, ¿no? Cañón de 60 milímetros operativo. Qué belleza de Batimóvil. Y todavía tiene esta madre, tiene skins. Represor de revueltas armado. Batman, vi 6 tanques no tripulados avanzando por Chinatown. Llegarán en cualquier momento. Sí, ahora nada más tengo que encontrar a Batman. ¿Puedo subir por aquí? ¡A huevo! Destrucción. ¿Qué dije? ¡Ey! Esa madre, ¿cómo le disparo? Se dice mantener para moverse. Ok, pues si necesitan esta madre, ¡soy nueva! No me dejaban disparar. Ya no das tanto miedo, Batman. Pues destruyeron al Batimóvil, no a Batman. No entiendo eso. Ah, es que es mi primera vez en el Batimóvil. Bueno, es la segunda, pero a control remoto sí es la primera vez. Decía que siguiera adelante, lo cual se me hace medio raro. También así aprovechamos para ver cuánto se tardan los tiempos de carga. Espero que no se tarden mucho. Mientras que haya tiempo de carga, luego puedo leer comentarios. Si están comentando algo, puedo leerlo, puedo platicar con ustedes. Es que así encontrarse está medio cabrón, ¿eh? Ok. Ahí está, más o menos. No mames, si está perro el Batimóvil. No me late que esté tan perro, no mames. Mira, Batman, la ciudad es nuestra. Esto sí está cabrón, porque son demasiados tanques para un pobre Batimóvil. Aunque esté muy OP el Batimóvil, son demasiados.
qué hago, porque... Me lleva la puta verga. Que estoy de jugarle un difícil. Y mi primer día en el Batimóvil. Porque ya mi primera vez, ¿no? Pero sigue siendo mi primer día en el Batimóvil. Ya no das tanto miedo, Batman. Ay, no me quiero trabar tanto aquí. Porque no quiero que haya tantas, ¿cómo se llaman estas porquerías? Cargas de pantalla. No mames. Al menos ya empecé a destruir más. Ya vi que si le disparo bien al objetivo, pero lo tengo que fijar bien. Le puedo dar de un solo disparo, pero... ¡Ah! ¿Cómo maman ver estos güeyes? No lo veo. No lo veo, cabrón. Ahí estás. No mames, ya quiero pasar esta parte. Deja de joder. Solo queda uno, pero también el Batmóvil le queda un putazo antes de que se lo chinguen. Ah, no me putas, jodas. Sí, soy muy bueno en el combate, pero no en el fucking Batmóvil, no mames. Es que sí. Bueno, también tiene chiste que no estés tan cabrón, o sea, hay que verlo por ese lado. No está tan chido que estuvieras tan OP, tan inmortal, entonces pues, sí tiene su lado. Ese Ricky que nos dice hola, entonces yo también le digo, ¿qué onda Ricky? ¿Cómo estás por aquí? No sé si eres un Ricky que yo conocí antes o si eres un nuevo Ricky. Si eres un nuevo Ricky, ¿qué tal? Si eres el viejo Ricky, pues... ¿Qué hay de nuevo, Ricky viejo? Verga, pues ahí va. Neta, esta parte ya se me puso. Ya no me está gustando porque no me gusta trabarme con ustedes aquí. Deja de ser divertido si me trabo. Ahí está uno. Ahí está dos. ¡Ah! Creo que la vida tuvo el alcance del control remoto. No, ya lo sé. ¿Eh? Ah, qué suma, mamada. Ah, qué mamada que esos güeyes. ¡Oh, me jodas, pinches putas! ¡Jodas otra vez! Ay, Dios, a ver qué dice. Cambiar cámara, frenar marcha, disparar cañón. Hay un cañón volcán. La ciudad es nuestra. Derrapes R, ok. No sabía que estaba el derrape, pero ahorita lo estoy leyendo en la repetición. Ah, con razón dije, entonces eres un viejo Ricky. Ahí sí sigo leyendo los comentarios también. Ah, no me pinches, mames. Al menos ya estoy viendo mis parámetros de que me estoy alejando bastante. De que bueno, ya estoy destruyendo. Bueno, creo que sigo destruyendo ahora sí los mismos tanques. Es que sigo sin entender el punto como esta madre, pero voy aprendiendo con ustedes. Ah, como joden estos cabrones. Bueno, ese intento.
Debo quedarme atento de la no mames, que me va a destruir porque no me deja moverme. Debo quedarme atento del alcance del control remoto. Esta parte no me está latiendo. Espero que la pueda editar cuando la suba a YouTube, porque sí se está poniendo muy de la verga esto. Batman. Sí, con que me deje de editarlo cuando lo quiera subir a YouTube. Ya es ventaja para mí. Y... es que ahora sí estoy que me está llevando, que me llevan los chancos, que me llevan los whatever tomorrow, porque mames con esta parte del jueguito. O sea, creo que lo tengo que hacer en movimiento para que no me estén dando la madre. ¿Qué onda, Diego? ¿Cómo estás? Aquí tratando de sobrevivir a este pinche parte del Batimóvil que se me está complicando demasiado. Entre que no puedo encontrar al fucking Batman porque no tengo, todavía me estoy acostumbrando a ese radar. Y entre esos hijos de perra, porque lo estoy jugando en difícil, entonces el Batimóvil no aguanta muchos putazos. Esto está muy de la verga. Pero bueno, ya somos varios aquí. Diego, Ricky, al Duvalín, que no lo cambio por nada. Pinche Duvalín. Pero no mames, o sea, que gracias por soportar que me estén matando tanto. Está... Que me está poniendo de malas esto. Pero también estoy leyendo sus comentarios. Entonces, si quieren comentar y es platicar, adelante. Ahí está, uno menos. Dos menos. Ah, aquí estás tú, cabrón. Hijo de perra. Wey, no mames, no mames, no mames, no mames. Y me faltan dos, no me jodas. No, 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 no. Ay, esto ya me está realmente a poner muy de malas. Esto ya no está nada chido. Ay, es que esta no fucking parte, miedo, insisto, yo soy muy buena en el combate, pero no soy pésimo con los coches, y eso que estaba súper emocionado hace nada con el coche. ¿Habían visto cuando nos presentaron el coche? No mames, estaba extasiante eso, pero aquí esta parte, no puedo creer que algo tan estúpido me esté costando tanto trabajo, neta, neta, neta. No me la creo que me esté costando tanto trabajo algo tan estúpidamente fácil de hacer, en teoría. Digo, lo estoy jugando en difícil, pero aún así no me debería de costar tanto trabajo, neta. Bueno. A ver si nos vamos por acá. Debo quedarme dentro del alcance del control remoto. Debo quedarme dentro del alcance del control remoto. Ahí empezaron con sus mamadas y... ok. Menos, ahí la llevamos. Sigamos moviéndonos, moviéndonos, moviéndonos. Ah, que de la verga. Intento, Batman, intento. Alcance del control remoto. Creo que ya solo quedas tú. Ahí está. No, lo logré. Ah,
qué pesadito estuvo esto. ¿Y ahora dónde está Batman? Según esta cosa está acá, pero... Gracias por respetar. Tenemos que irnos. Gracias. Sí, Ricky, todos los episodios los voy a estar jugando en Twitch con ustedes. Oráculo, necesito saber de dónde vienen esos tanques. Detecto varios helicópteros que se dirigen hacia la ciudad. Y hay más en camino. Activa el diagnóstico de armas del Batimóvil. Que comience la guerra. O al menos esa es mi intención. Bien, vamos a darle un segundito para platicar con lo que están diciendo. Mi intención... ¿Qué dice? Control, necesitamos ayuda en la ribera cerca de Químico 6. Vamos a estar allá y ese producto para el Batimóvil. Estoy viendo la persecución de este lado. Ah, es que no. Me jodas, me está poniendo una de malas que todavía no le agarro mucho a esto. Pero sí, yo creo que lo mejor es jugarlo en Twitch. Para que ustedes sepan lo que estoy jugando. Por ejemplo, aquí que me estoy perdiendo. Pero al menos estoy pudiendo ver cómo funciona el Batimóvil y eso. Y yo creo que YouTube lo editaría. Es que aquí debe de haber algo. Es que este es un nuevo modo de juego, entonces está medio. ¿Qué dice que es esto? Diagnóstico de energía de agua. A ver, vamos a ver, leer lo que dice. Desata el asombroso poder del Batimóvil, destruye los objetivos enemigos y esquiva sus ataques para descargar energía del armamento secundario y activar la ráfaga. Ah, este es un desafío. Ok. Este es un desafío. Ok, pues los desafíos esos los voy a hacer aparte. No los voy a mostrar aquí. Quizás lo sí los suba a YouTube. Pero pues sí, desafíos no, gracias. ¿Qué otra cosa tengo que hacer? No. Buenas noches, la primera vez que lo pongo. Esta cosa verde, si la atino, objetivo, impide que el espantapájaros, ok. Pues tengo esa madre como objetivo. En el que no tienes la más reputa idea de qué hacer. Según esto, estamos... A menos que sea aquí. Ok, yo ya no escondí ahora más. Vamos a ver si podemos hacer más grande la ciudad, a ver si hay otras cosas que hacer, porque... ¡Uf! No mames. Sí está grande, ¿eh? Impide que el espantapájaros detone la bomba de toxina de miedo.
ejecuta la prueba de diagnóstico del sistema de energía del armamento del modo combate. Ah, ejecuta, entonces sí la tengo que hacer. Ok, sí la tengo que hacer, no es pregunta. Sí la tengo que hacer. A ver. ¿Comenzar esta cosa? Pues sí. Ahí está. Simulación activada. Diagnóstico del sistema de energía activado. Fase 1. Destruir objetivos para cargar arma de energía y activar ráfaga de misiles. Y aprendí cómo hacer ráfaga de misiles. Completado. Fase 2. Cargar la andanada de misiles a nivel 2 para destruir 4 objetivos. Y la verdad es que si eres fan de Batman, es algo que no se piensa. Carga la ráfaga de misiles a nivel 2 para, ¿qué dice? Hasta 4 veces más objetivos. ¡Órale! Entonces tenemos que hacer la de nivel 2. Que esto me va a ayudar más adelante. Vamos a cargarlo ahí, ya casi llegamos al nivel 1. Pero sí, yo, como les había dicho hace rato cuando subí el video a YouTube, pienso en definitiva comprarme. Okay. Comprarme el Season Pass para traerles todo el contenido que se pueda de Batman. Fase 3. El daño agota la energía del arma. Cargar la granada al nivel 2 y destruir 4 objetivos activos para completar la prueba de diagnóstico. A ver, que dice, recibe daño, agota la energía del arma, carga la ráfaga de misiles al nivel 2 y destruye. Aquí me tengo que mover. Para que no me puedan matar. Muévete, Peter, muévete. Muévelas, muévelas. Los que no están rojos. Y mientras que aprendas a disparar, Peter, es lo más importante. Y mientras que aprendas a disparar. Por poco. Para acá. Diagnóstico completado. Bien. Nuestra energía del arma desata las. ¿Ok? Desata las más poder de Batmóvil, destruye los objetivos en. Los objetivos enemigos y esquiva sus ataques para cargar la energía del armamento secundario y activar la ráfaga de misiles. Ok. Batman, un transporte está desplegando más tanques en los estudios Panessa. Avise a la policía para que salga de la calle. Ya voy para allá. A todas las unidades, soy el comisionado Gordon. Hay numerosos tanques hostiles desplegados por la ciudad. ¡Están atacando Ciudad Gótica! ¡Quiero a todo el mundo de regreso en la comisaría! ¡No estamos equipados huevo, para esto! Somos nosotros. Gracias a Dios, hay alguien que sí lo está. Batimóvil OP, señores. Batimóvil OP, dije. Ah, pero se me van a hacer, se me van a juntar, así no está tan OP.
Ahorita leo sus comentarios, nada, no, denme un segundito, pero están demasiados, si tengo que fijarme bien, así ya le estoy agarrando el truco a estos cabrones. No voy a quitar. No me quedo happy. Se me dio. Ahí está otro. Volví a perderlo. Mamada. Ahí lo tengo en nivel 1. Tengo que juntar nivel 2. La volví a perder. Hijos de perra. Y además ya están en la punta de subir los móviles. Ahí está. Los hombres pueden volver a patrullar. Los tanques ya no están. Gracias a Dios. Esperemos que no haya más. No cuentes con ello. Necesito la celda de aislamiento que está en el DPCG. Llevo allí. Quiero revelar dos. Siguiendo sus instrucciones, he creado una serie de simulaciones. Siguiendo sus instrucciones, he creado una serie de simulaciones para someter a prueba las funciones del traje y el batimóvil. Seleccione el programa apropiado y la baticomputadora le facilitará un marcador de navegación. Usa desafíos de RA para fijar la ruta hacia cualquiera de los desafíos disponibles. Ok, ahora los desafíos van a estar regados por la ciudad. Bien. Los desafíos se añaden automáticamente a la pantalla según los vayas obteniendo. O sea que los tengo que encontrar. Bueno, eso no está tan complicado. Si somos sinceros, en Batman Asylum y también en City, tenías que llegar a esos puntos y se te desbloqueaban, solo que no te decían que tenías que llegar ahí, sino que simplemente se te desbloqueaban cuando pasabas por ahí. Al menos aquí ya te están diciendo que tienes que pasar por ahí para que se te desbloqueen y bueno, a veces luego ya lo vamos a tener. Pero para los desafíos bloqueados, los requisitos de desbloqueo se pueden ver también aquí. Pues yo creo que esto lo voy a checar un rato o en un rato más que haya terminado el stream. El stream, yo creo que, pues qué será, yo creo que lo voy a hacer de una hora, menos que vea que ustedes me están pidiendo que lo haga un poquito más largo, porque Tarriki me estaba preguntando de cuándo lo vamos a hacer. Entonces yo creo que puede ser de una hora diaria, pero lo vemos. Digo, la vez que se lo hacemos de una hora, el mejor vas a conocer el pero también una hora es bastante, hasta eso. Por fin, Ciudad Gótica está en las manos adecuadas. Lo vamos a devolver. ¡Puedo actuar! ¡Ni en broma! ¡Espantapájaros, no me asustan! Ahí está. Y luego te salen así como que estas misioncitas de que están en una fusión. Sí, una hora, ver si me deja recibir a YouTube. También eso es muy importante, ver si me deja recibir a YouTube. Si me deja recibir a YouTube. Me alegro de verte, Batman. Creo que lo puedo hacer de una hora y está más que bien. Si no me deja recibirlo a YouTube, creo que lo puede hacer de dos horas. Porque además yo solo lo voy a jugar cuando lo juegue con ustedes, entonces luego me voy a quedar con ganas de más. ¡Qué carajo! ¡Alto el fuego! ¡Es Batman! ¡Qué carajo! ¡Alto el fuego! ¡Es Batman! Ahí está. Está medio complicado. ¿Algún avance en el análisis de la toxina? Necesito un poco más de tiempo. Pasa por la torre del reloj y te pondré al tanto de mis avances. En la escuela de Forza.
Igual y por aquí lo podemos dejar por hoy, ¿eh? O sea, si ustedes ya están medio cansados de eso, sí, yo creo que lo vamos a dejar ahorita que acabamos. Que lo dejamos en las rejas. El espantapájaros te va a destrozar, Batman. ¿En serio? ¿Por qué te importan estos sacos de carne? ¿Protestas? La calle es un campo de batalla. No tenemos hombres ni recursos. Bueno, mira quién vino. Hiedra. Es el menor de mis problemas. ¿Está lista la cámara de aislamiento? Seguro que vas a darle un buen uso. Ah, genial. Otra celda. Buen tech. Pues, lo brilla para Peter. También voy a checar los logros ahorita que termine el stream para ver más o menos de qué lado más cale iguana. Todos han tenido la oportunidad de evacuar y han tomado una decisión. Tienen mi palabra de que cuando esto termine tendrán una mención. Pero ahora, todos a trabajar. Prioridad 1. Estamos aquí para salvar vidas y eso empieza por las de los demás agentes que hay aquí. Quiero un mínimo de 4 hombres en el tejado en todo momento y un grupo de 6 patrullando el perímetro. El edificio permanecerá cerrado. ¡A huevo! Solo podrán entrar o salir nuestros hombres o Batman. Esos zánganos creen que la ciudad es suya y ahora mismo lo es. Nos superan en número y potencia de fuego y somos pocos, pero si actuamos con inteligencia saldremos de esta y recuperaremos la ciudad calle por calle. Tenemos patrullas buscando al espantapájaros en Bristol, Kingston, Dresher, Otisburg y Port Adams. Hay 6 de nuestros helicópteros en el cielo, pero no se confundan, no controlamos la situación. Hasta que no sepamos a qué nos enfrentamos y no tengamos pistas del espantapájaros, la prioridad será trincherarnos aquí y sobrevivir. ¿Preguntas? No, ya gracias. Bien, voy a dar otra pasada para asegurarme. Ya con una estuvo chingón, gracias. Este ascensor está bloqueado, Batman. La única forma que vamos a ir al estacionamiento y al estacionamiento. No intentes acercarte a los amotinados, ¿me oíste? Conseguirás que te maten. Espera. No soy un cobarde, Batman, pero enfrentarse a esos animales sería un suicidio. Son demasiados. Ricky, sí, generalmente sí les aviso por Twitter, también lo aviso por Facebook. Pero luego... Responde el teléfono, maldición. Después de lo del protocolo 10, no me sorprendería que el conductor nos demandara... Yo creo que lo voy a estar streameando todos los días a las 8 de la noche. Creo que es un buen horario, Y además, por ejemplo, los domingos que... Bueno, los sábados que voy a estar jugando Clash of Clans, entonces ahí va a ser doble stream. ¡Púdrete! ¡Burócratas! Estamos solos. Nos encargamos, Jim. ¡A huevos! Tenemos problemas en toda la ciudad. Cash, un resumen. Bien, veamos. Primero... Perdimos el contacto con los bomberos de la 17. Tenemos sus últimas coordenadas, mas es imposible sobrevivir fuera solo por mucho tiempo. Y luego está esto. Apareció un cadáver. No hubo tiempo de examinarlo a fondo antes de la evacuación, pero los forenses estaban sorprendidos y asqueados. Además, varias personas vieron al acertijo rondando por la estación. Conociéndolo, nos debe haber dejado unos 800 acertijos. No debe ser nada bueno. Mira, sé que estás ocupado, pero cuanto hagas ayudará a salvar vidas. Está bien, Jim. Hay alguien trabajando en lo del espantapájaros. Veré qué puedo hacer. Muy bien. Hay un equipo básico registrando el sur y el oeste. Iré con ellos cuando acabe aquí. Encontraremos a ese bastardo. Misión para elegir el próximo objetivo de Ciudad Gótica. Al buscar un nuevo supervillano o misión, se agregarán automáticamente a esta pantalla. Si quieres regresar a la misión de espantapoja, selecciona el icono verde. Ok, pues aquí tenemos el acertijo. Aquí tenemos. Yo creo que vamos a coger este. Buscaría a los bomberos desaparecidos.
Buscaré a los bomberos desaparecidos. Buena suerte, Batman. En mi opinión, deberíamos usar esas armas en vez de dejarlas empolvándose. Eso igualaría un poco las cosas. Toda ayuda es bien recibida. Yo no puedo agachar como en la vieja escuela, pero ¿dónde está el estacionamiento? Archivo de pruebas. Bueno, estas cosas yo creo que las voy a ver yo más personalmente. Mira, aquí hay un acertijo. Pero esos los voy a tomar más al rato también, porque ahorita no voy a hacer estas cosas por ustedes. La pregunta es entonces, ¿dónde demonios está la...? Bueno, está de este lado. Ok, pues oficialmente estoy perdido. Bueno, pues, yo creo que vamos a dejar esto aquí. Mientras que yo encuentro la salida, no creo que quieran ver eso. Déjenme ponerles otra vez la cámara para que me vean. Denme un segundito. A ver. Déjenme aquí con el programa de Split. Y bueno, ya me pueden ver. Vamos a dejarlo por aquí el día de hoy, insisto. Y yo voy a buscar la salida nada más. No voy a avanzar más que eso para poder jugar. Ahí ya se le estaba tapando el micrófono, pero bueno. Lo que quiero hacer, como le estaba diciendo ahorita a Ricky, es jugarlo. O pues sí, la idea creo que sí es jugarlo todas las noches a las 8 horas centro de México. Quiero ver, porque igual se les hace pesado, igual no. Si luego no lo puedes terminar de ver. Otra cosa que puedes hacer es que en teoría ya en la parte así como del canal puedes ver los streams viejos aquí en Twitch. Entonces, si ya no te da tiempo de verlo en este momento, lo ves más al rato, lo ves mañana, cosas así. Ahorita, como todavía tengo tiempo, voy a tratar de ver si lo puedo resubir a YouTube. Si se puede resubir a YouTube, voy a tratar de ver el pedo de a ver si me da copyright o no. Si no me da copyright, que Dios quiera que no me dé copyright, pues ahí lo dejo. Si me marca, pues ya, ni modo. En caso de que no me marque copyright, creo que lo mejor es hacer un stream de una hora. ¿Por qué? Porque luego puede ser muy pesado para la gente de YouTube, pues un video de una hora, ¿no? Entonces, digo, al final del día, ellos se lo van a ver a su ritmo y eso, pero también ahorita que somos pocos, que somos 4 o 5, yo estoy seguro que como vaya creciendo aquí Twitch, pues nos van a ver más gentes y igual y luego cambiamos a otros temas. Pero ahorita lo ideal, mi objetivo creo que sí puede ser de una hora. Si no me deja YouTube, se me empieza a marcar copyright y eso, creo que lo mejor es seguir con capítulos de 2 horas. ¿Por qué? Porque yo también no voy a jugar el juego hasta que lo juegue con ustedes. Y realmente no sé qué rumbo tomar porque, digo, si en caso de que me dejas subirlo a YouTube, sería cosa muy importante de ver que los comentarios de ellos y ver si quieren que me ponga a hacer misiones secundarias, si quieren que solo haga la misión principal como que en vivo, si prefieren que solo haga stream cuando ya vaya a acabar el juego, que también se vale, que en ese caso pues entonces yo cambio el formato. Y obviamente si me estoy dejando subirlo a YouTube, pues lo haría en un formato de media hora aproximadamente y pues estaría subiendo. Eso me conviene a mí hasta cierto punto porque yo puedo jugar 2 o 4 horas. Digo, ahí lo pesado para mí es que tengo que estar hable y luego no sé lo que ustedes van a pensar, pero sería cosa de ver a futuro. Y ya cuando vea que esté muy cerca de acabar el juego, obviamente yo me tendría que medio spoiler y decir y ver videos donde diga final del juego. Entonces nada más ver como que una escena que digas, ah, bueno, esto me va a marcar que ya me estoy acercando al final. Y ahí pararle y sí me gustaría hacerlo en vivo el final. Digo, son muchas cosas las que pueden pasar. Ustedes van a tener ahí sí como que tú me puedes dar tu opinión. Ojalá que sí me dejes subir a YouTube. Neta, espero que sí me dejes subirlo a YouTube. En caso de otros streams que voy a estar haciendo, para la gente que también se está preguntando, lo dije en el video de hace rato, pero también es muy importante que me sigas en Twitter, porque en Twitter también luego aviso con un poco de tiempo, así en la mañana, por ejemplo, si lo hago el sábado. Ahí, ¿sabes qué? En 3 horas me pongo a hacer un video, cosas por el estilo, ¿no?
De todas maneras, para los de Clash of Clans, ya les recuerdo que a las 3 de la tarde estaré subiendo. A las 3 de la tarde del sábado estaremos jugando un ratito sábado de guerras. No mucho tiempo, yo creo que en media hora, 40 minutos. Y ahí, para toda la gente que le gusta Clash, pues ahí está eso. Entonces, pues, espero que les haya gustado el video. Yo fui su amigo Peter. También tengo que ver el audio porque estoy viendo que el audio me está oyendo con un poco de eco. Entonces, voy a arreglar eso. No sé si una vez checarlo hoy o lo checo mañana. Todo depende del tiempo que tenga. Tengo muchas cosas que hacer, pero tengo que pues tengo que ver lo del audio porque sé que se debe de estar oyendo medio feo y que a ustedes no les debe gustar mucho eso. Pero, pues, cosas que vamos aprendiendo aquí juntos. Dicho todo esto, nuevamente mil gracias a Diego, a Ricky, al Duvalín, que no lo cambio por nada, por haber estado aquí. Espero que cada vez seamos más. Recuerden que estaré haciendo The Clash of Clans directos los sábados y Hearthstone los domingos, más que de repente hago streams así de la nada. Pero bueno, gracias Ricky, que estén muy bien y pues nada más aquí le cortamos y hasta el siguiente video. Bye bye.